recogida de alimento no perecedero en ayuda de Caritas de Molina. Semana de la Salud. Están empeñados en que todos los ciudadanos de Molina sean gente saludable. Yo también tengo la suerte de haber llegado a un equipo que también trabaja en un sentido muy amplio por la salud. Y es, hay personas que me tienen las cosas en contra, falta trabajo, hay dificultades, y aquí hay un equipo grande de voluntarios de Caritas, pero es pequeño. ¿Vale? Es pequeño porque queremos hacer muchas más cosas, que también trabaja escuchando personas, atendiendo personas y ayudándoles con alimentos, con ropa y otros muchos proyectos que están y otros que van a estar si Dios quiere. Hoy lo que solo quiero deciros es muchas gracias por haber venido a compartir este rato de domingo de marcha. Y que os agradecemos pues también vuestro apoyo. Caminando con nosotros, pues nos ayudáis para que nosotros podamos caminar siempre hacia los más pobres. Pero como yo, a don Ángel, que es el concejal de Bienestar Social, ya que le hemos hecho la ayuda. Y bueno, buena gente, buen camino, salud, lo tenéis todo. Gracias por la actividad. Y el año que viene, una más. El año que viene, la potencial. Mesita donde hay chuches por si os da, para que son buenas contra la agujeta. El Parque de la Compañía. La antigua estación de ferrocarril de la línea Murcia-Caravaca, en Molina, que actualmente es sede de la Cruz Roja. Cruzamos la vía verde del noroeste en dirección al río Segura. Pasamos
por el barrio de Santa Rita. Yo lo seré siempre. Me gusta este ambiente, me encanta esta buena gente del Club Senderista Molinense. Se hacen amigos andando caminos, se hacen amigos andando caminos. Estamos cruzando el puente del paraje sobre el río Segura, que separa Alguazas de Molino. Suben alegres la montaña, los senderistas de Molina hasta alcanzar la cima. El senderismo, fuente de... Esperando que lleguen los retrasados para reagruparnos. Cruzando el puente del paraje. Estamos en el lado de Alguazas. ¿Cómo quedan los bancales después de la lluvia de este invierno? Me gusta cantarle al viento para que vuelen mis cantares, porque digo lo que siento. Gozar quiero la naturaleza, remanso de paz y belleza, fuente de salud. Río Segura a su paso frente a la ermita de la Consolación, que no sé si con el sol, no sé si con el sol se va a ver. Estamos viendo la huerta del paraje de Alguazas. El río Segura, poco antes de juntarse con el río Mula. Aquí viene el río Mula, que va a juntar sus aguas con el río Segura, que lo tenemos ahí, es donde se juntan los dos ríos. El que viene por la izquierda, el río Segura, y el que le entra por la derecha es el río Mula. Hacemos una parada para reagrupar y ver el paisaje de la confluencia del río Segura y el río Mula. Se divisa
la Torre Vieja de Alguaza, restaurada antiguamente Torre de los Moros. El río Mula, a su paso cerca de la Torre Vieja de Alguaza. Llevamos ambulancia, Cruz Roja, policía, acompañando esto. Aquí tenemos a Antonio González Yagüe, nuestro senderista mayor. Nació en el 29 y va a cumplir 88 años y anda como el primero. Ha llegado a la meta con el grupo de cabeza. ¿Cómo van las fuerzas? Bien, bien. ¿Van bien las fuerzas? Estupendamente. Pues nada, que sigas así y que continúes muchos años siendo senderista mayor. En eso estoy. El presidente de Cáritas de Molina con su señora. Muchas gracias. Y aquí familiares. Su hija. Muy bien. Ah, bueno, de verdad. Bueno, aquí la dejamos. ¿Qué eres, hijo? Estamos en la puerta de la Torre Vieja de Alguaza. Y aquí vamos. Guía de la ruta Paco Salao y la de cola a su señora. Y vemos lo que el Cáritas de Molina ha preparado para los senderistas: un pequeño refrigerio, agua, bocadillo, haba. Barrita energética. Y gracias a Cáritas de Molina que nos trae. Lo dije. Bien por Dolo. Ahí representantes de Cáritas de Molina. Sendero de la Torre Vieja, sendero Río Segura, Llano de Molina y sendero del paraje. Puerta de la acequia servía para mandar el agua a los distintos brazales y que se elevara el agua de la acequia. Torre Vieja de Alguaza, siglo XII. Agolpado en torno a la mesa de los bocadillos. La acequia grande de Alguaza. Una casa típica de la huerta.
desde el puente que cruza de Molina al paraje, vemos el río Segura, muy lleno de caña, excesivamente lleno de caña. Al fondo, Molina de Segura, las casas del Cabeza de la Hormiga. Y un poco a la derecha, vamos a ver si vemos la torre de la ermita de Molina. El puente del paraje, donde antiguamente había un barco para pasar de Molina a Alguaza, que llamaban el barco de Leandro. El grueso de la marcha va llegando al puente del paraje. Ahí llega Paco Salao, que dirige la ruta. Desde el Parque de Molina, a donde están llegando los senderistas, despedimos la ruta. Hasta la próxima. El antiguo presidente del club. Llegamos al punto de partida.